Agosto ha sido un buen mes para las listas de desempleo. El paro ha bajado en más de 82.500 personas en el mejor agosto de la serie histórica. Esto es una tendencia habitual. Normalmente al final de la temporada turística los parados bajan y con este descenso el número de desempleados ha sumado 6 meses de bajadas, siendo, según información aportada por Trabajo, agosto el mejor mes con mayor caída de toda la serie histórica. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 82.583 desempleados en agosto, su mayor retroceso en un mes de agosto dentro de la serie histórica, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En los 3 meses anteriores, mayo, junio y julio, el paro registrado fue marcando récord tras récord de descensos, con retrocesos de 129.000, 167.000 y 197.000 desempleados, siendo esta última la caída más pronunciada hasta ahora en cualquier mes dentro de la serie histórica. El descenso de agosto no ha llegado a estas cifras, pero supone una caída récord para este mes. Trabajo ha destacado que agosto es un mes en el que tradicionalmente sube el paro, debido a la disminución de la actividad de muchos sectores por el periodo vacacional. No obstante, en agosto de este año no se ha producido dicha subida y el desempleo ha registrado su sexto mes consecutivo de caídas. Con este descenso, el volumen total de parados alcanzó al finalizar el octavo mes del año la cifra de 3.333.915 personas desempleadas. Por su parte, la Seguridad Social perdió en agosto una media de 118.000 cotizantes respecto al mes de julio, lo que situó el número total de ocupados en 19.473.000 cotizantes.